¿Quién más está? Vi que estamos todos. Ya. Muy buenas tardes. Habiendo quórum en la sala, en nombre de Dios y la ciudad de Talcahuano, se abre la sesión extraordinaria número 1 del Honorable Consejo Municipal del año 2014. Gracias. El primer punto de la tabla, modificaciones presupuestarias. La número 335. La tenemos todo, ¿estamos? Ahí vamos. Antecedente, modificación presupuestaria, materia, reunión del Consejo Municipal, Talcahuano, 5 de marzo del 2014. De alcalde de Talcahuano, señor del Consejo Municipal. Visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por mayores ingresos efectivos, por un monto de 22 millones de pesos para suplementar la partida otros gastos corrientes, devoluciones, con el fin de financiar devolución de valores parciales cobrados en el pago de patente comercial ROL 1-483 del periodo 2-2012 y 1-2013, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Administración y Finanzas. Los mayores ingresos efectivos provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, provenientes, aparte de la remesa de fondo libre de disposición como una compensación por predios exentos en el pago de impuesto territorial de la comuna. Atentamente, el alcalde. Oficio 221. Antecedente, oficio número 37, de fecha 7 de febrero del 2014, de Dirección de Administración y Finanzas. Materia, solicita a usted modificación presupuestaria que indica Talcahuano, 4 de marzo del 2014. De Secretario Comunal de Planificación al señor alcalde. 1. Por mayores ingresos efectivos, partida de ingresos que aumenta, subtítulo 05, transferencias corrientes. Ítem 03, de otras entidades públicas, asignación 002, de Subsecretaría de Desarrollo Regional, 22 millones de pesos. Partida de ingresos que aumenta, subtítulo 26, otros gastos corrientes. Ítem 01, devoluciones, total 22 millones de pesos. Se propone modificación presupuestaria por mayores ingresos efectivos para suplementar la partida indicada que se encuentra con déficit presupuestario con el fin de financiar devolución de valores parciales cobrados en el pago de patente comercial ROL 1-483 del periodo 2-2012 y 1-2013, de acuerdo a lo señalado en el oficio 028 de la Dirección de Administración y Finanzas de la fecha 31 de enero del 2014, que se adjunta. Los mayores ingresos efectivos provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, aparte de la remesa de fondos de libre disposición como compensación por predios exentos del pago de impuesto territorial en la comuna, según consta en orden de ingresos municipales, folio número 820190, de fecha 30 de enero del 2014, que es adjunta. Saludo atentamente a usted, don Rubén Sandoval Ganga, CEPLAN. Después está la orden 820190, en donde se grafica el ingreso total, que fue de 458.004.772 pesos. Está ahí. Después está el oficio 037, del 7 de febrero del 2014, donde está la solicitud de presupuesto emanado desde la Dirección de Administración y Finanzas de 22 millones de pesos, en donde se manifiesta cuáles eran las partidas que son necesarias incorporar a financiamiento. El oficio 028 de Administración y Finanzas, en el antecedente solicitudes de la empresa forestal Comaco S.A., formulario impuesto anual a la renta original 2012, rectificatoria 2012. Materia, solicita decreto alcaldicio de devolución de valores del 31 de enero del año 2014. Leo este oficio porque aquí está lo sustantivo del tema. Sí. De Dirección de Administración y Finanzas, señor alcalde. La empresa forestal Comaco S.A., RUT número 79.883.210-7, quien solicita devolución de valores parciales cobrados en el pago de patente comercial ROL 1-483 de los periodos 2-2012 y 1-2013, que para el periodo tributario 2012 y de acuerdo a la declaración de capital propio originado de la empresa de 67.062.000
67.000 millones de soles. 62.830.865 pesos validada en el servicio de impuestos internos y capital propio a distribuir de 29.404.944 pesos, rebajadas las partidas asociadas a inversión de la actividad primaria, se calculó patente municipal para el periodo de anual de julio de 2012 a junio del 2013, pagados en los vencimientos respectivos y según distribución de trabajadores de la Casa Matriz Talcahuano y sus sucursales en otras comunas. Que de acuerdo a la rectificatoria presentada por la empresa ante el Servicio de Impuesto Interno con modificación de capital propio tributario 2012 de 61.026.484.823 pesos y capital propio a distribuir de 23.368.026.803 pesos, rebajadas las partidas asociadas a inversión y la actividad primaria, correspondería recalcular el valor de la patente comercial rol 1483 en los periodos segundo 2012, julio a diciembre del 2012 y primero de el 2013, enero, julio del 2013, según nuestro capital propio tributario positivo presentado por la empresa con fecha 23 del 8 del 2013 en el formulario de operación renta 2012. En base a lo anterior y analizados todos los antecedentes de los periodos respectivos, correspondería la devolución de valores parciales cobrados en las cuotas 2 diagonal 2012 y 1 diagonal 2013 de la patente comercial 1-483 por un valor final de 21.621.171 pesos a través de la dictación de decreto alcaldicio. Valor pagado 2 diagonal 2012 de 52.427.348 pesos. Pagado con rectificatoria serían 41.665.192. Saldo devolver. Entonces son 10.762.156 pesos. En la otra cuota pagada, el 1 del 2013, fueron 52.699.194 pesos. Pago con rectificatoria, 42.040.179 pesos. Saldo devolver, 10.859.015 pesos. Y por eso queda el total de 21 millones y algo. Sí. Saludo atentamente a usted, la señora Tatiana Veloso Giampaoli, directora de Administración y Finanzas. Se ofrece la palabra. Don Eric Vergara la había pedido. Cuando una consulta, después de un Nampico. Cuando se cobra la patente, se cobra en función de la declaración del capital de la, que la empresa entrega. O sea, aquí no hubo un error del municipio, sino que después aparecen ellos como diciendo, oye, no era el capital nuestro, era menos. ¿Así fue la figura? El capital, claro, ellos hacen una declaración de capital propio, sí, de cantidad de trabajadores. Hay una serie de variables que se aplica y se hace un acto de buena fe. Claro, no, pero la pregunta mía es que fue falla, digamos, de la empresa, no de la municipalidad. No, pues nosotros cobramos en función de los datos que nos llegan, porque nosotros no mandamos, tenemos las facultades, y por tanto la empresa es la que nosotros nos indujo este error, porque nos dijo esto es. Luego, ellos después tienen que llevar su contabilidad. Y al incorporar en la contabilidad, entonces, seguramente bajo en alguna reunión de directorio deben haber rectificado su patrimonio o la cantidad de trabajadores, no lo sé cuál de las dos variables esencialmente fue, y eso hace que cambien el patrimonio que aparece ahí. Seguramente traspaso de acciones, qué sé yo, algo más. Y eso, entonces el Servicio de Impuesto Interno después, o sea, tienen la facultad ellos de rectificar, y al rectificar tenemos que devolver. Mala pata. Don Hernán Pino. Esta será para ahí. Sí, lo mismo. O sea, después ellos rectifican y por lo tanto el valor es menor. En este caso, argumentación de parte del municipio en cuanto a los plazos, porque ¿los dan algún plazo de devolución, en este caso? Porque es un error de ellos, o mejor dicho, una jugada, o sea, claramente una jugada de ellos para obviamente bajar también lo que significa la patente en Talcahuano. Baja, considerando que Comaco no lo hace mucho favor donde está instalado, o sea, la puntilla de Diego Portales se inundaba a consecuencia de ello, que ellos cerraron el canal, siguen ahí en este caso derribando cerro, causando destrucción en el Cerro San Miguel, y hoy día vienen a pedir en este caso una rebaja de la patente. Creo de que esto amerita también
esta situación, porque no sé si estará pasando con otra empresa más en Talcahuano. Conocemos, va a pasar con otra que conocemos todos. Está, entonces, si se nos viene esta situación, que no lo hace mucho favor en Talcahuano, yo por lo menos no voy a... no sé si en este caso sea necesario... O sea, es necesario votar. Yo me voy a abstener en este caso, considerando de que debería haber, por lo menos, solicitar que... Finanza nos explique esta situación también, que lo que podría ocurrir con otras más. Ok, lo concreto es que yo tengo que pagar esta devolución, porque además pasa por los respectivos organismos públicos, y usted tiene la facultad de votar a favor, en contra o abstenerse, está en su libertad. Lo único que le tengo que decir es que esto son declaraciones de documentos oficiales, va a pasar con Huachipato para darle el nombre concreto, que hay una reducción de patrimonio, porque además hoy día van a hay claramente menos utilidad. Además, separaron varias líneas productivas y hay menos trabajadores, que son las variables que se utilizan para poder hacer este cálculo. No hay una cuestión antojadiza, está explícito y creo que claramente el sistema. Ahora, cómo se usa, cómo se el tema contable también es riguroso. No es, ahora, los efectos, las externalidades de cómo se produce, la tecnología que se usa, los efectos colaterales en la población, esa es otra materia que tendría que estar zanjada a lo mejor en una ley, en donde claramente cuando se producen estos daños debía evaluarse cuál es el efecto en el patrimonio público, en el sistema biodiverso, cuantificarlo y obviamente reponerlo a través de algún impuesto que permita que las ciudades como las nuestras y otras, me imagino lo de la celulosa en Arauco, que es un caso más risorio, ellos le pagan 5.000 pesos de patente a la celulosa de Arauco, pero todo el efecto en el Golfo, en fin, en el ambiente del sector, claramente no son 5 lucas, pero es lo que está hecho por ley. Entonces, eso es lo que a mí me obliga. Ahora, bueno, cada uno votará como estime conveniente. Yo tengo que devolver, no tengo que cumplir con la ley. Perfecto, está cierto. Señor. Simplemente, señor alcalde, no dejar pasar una situación que está acá. Yo voy a votar a favor, corresponde legalmente, y es la recomendación que hace la funcionaria. Correspondería la devolución. Corresponde. Así es. Corresponde. Bueno. Correspondería. Eso nomás. El verbo. Porque si correspondería me deja margen. Puede que sí, como puede que no. Yo pensaba que podía ser retroactivo. Eso no, ellos cobran, claro. Porque la contabilidad de ellos estar ahí estacionada hasta que no se aclare esto. Y hoy hay certificaciones contables, además. Bueno, en votación. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por mayores ingresos efectivo por un monto de 22 millones de pesos para suplementar la partida de otros gastos corrientes de devoluciones con el fin de financiar devolución de valores parciales cobrados en el pago de patente comercial rol 14-483 de los periodos D 2/2012 y 1/2013, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Administración y Finanzas. Aprobado por mayoría. Después. Son las modificaciones presupuestarias primero. Todas las modificaciones. Y después, después está la tabla. Vete la tabla. La tabla. Ahí. Ya. Oficio del DAN, el 362. Oficio número 336, antecedente, modificación presupuestaria presentada por el Departamento de Educación, año 2014. Materia... El oficio número 362 y el oficio del DAEM es el 336. Está, estimado colega, está ahí puesto, claramente. ¿Ya? Es que yo tenía la siguiente, lo que me pasaba en la mesa es lo siguiente, está así. Estás puesto. Perdón por hacerlo incurrir en un tremendo error. El oficio DAEN 336.
Ese es el que vamos a tratar ahora. 336. Ya. Antecedente, modificación presupuestaria presentada por el Departamento de Educación, año 2014, materia en vía de modificación presupuestaria por estimación de mayores ingresos de 374.489.000 pesos, Talcahuano, 6 de marzo 2014. De alcalde a señores Consejo Municipal de la ciudad de Talcahuano. 1. Junto con saludarle, tengo a bien adjuntar modificación presupuestaria del Departamento de Administración y Educación de Talcahuano para su resolución. Esta modificación corresponde a una estimación de mayores ingresos por fondos de apoyo a la gestión año 2014 por el valor de 374.489.000 pesos. Saludo atentamente a usted, el alcalde de Talcahuano. Oficio 167. Antecedente, ejecución presupuestaria del Departamento de Educación 2014, materia en vía para resolución del Consejo Municipal, modificación presupuestaria por estimación de mayores ingresos por fondo de apoyo gestión municipal de 374.489.000 pesos, Talcahuano, 4 de marzo del 2014. De director de Departamento de Educación de Talcahuano, alcalde de Talcahuano, 1. Junto con saludar, le tengo a bien remitir a usted modificación presupuestaria al Departamento de Educación para que sea presentada en próxima reunión de Consejo Municipal para su resolución. 2. La presente modificación presupuestaria se origina en la estimación de mayores ingresos por concepto de fondos de apoyo a la gestión municipal de 374.489.000 pesos, que serán destinados a reparar e implementar los establecimientos educacionales de acuerdo a las necesidades de cada uno. 3. Estos recursos van a suplementar las siguientes partidas. Partida de ingresos que aumenta. En el subtítulo 05, cuentas corrientes, transferencias corrientes, los 374.489.000 pesos. En el ítem 03, de otras entidades públicas, la misma cantidad. Y se asigna al 003 de la Subsecretaría de Educación la misma cantidad de 374.489. Partida de gastos que aumenta. En el subtítulo 29, cuentas por pagar, adquisición de activos no financieros, 109 millones de pesos. Ítem 04, mobiliario, 7.400.000 pesos. Ítem 05, máquinas y equipo, 27.354.000 pesos. Ítem 99, otros activos no financieros, 74.970.000 pesos. Subtítulo 31, cuentas por pagar, iniciativas de inversión, el restante, los 264.765.000 pesos. En el ítem 01, estudios básicos, 25.500.000 pesos. En la asignación 002, consultoría, los mismos 25.500.000 pesos. Después está ítem 02, proyecto, 235.000 pesos. Asignación 004, las obras civiles, lo mismo 239.265.000 pesos. Tiene otro particular, saludos de usted, don Rodrigo Martínez Fernández, ES. ES. Ex. URD. Departamento de Educación Municipal. Eso es. Se ofrece la palabra. Don Hernán Pino Seguel. Estaba leyendo el oficio 167, en el punto número 2, dice 374 millones de pesos, 489, que serán destinados a reparar e implementar. Reparar está claro, o sea, implementar significa que vamos a agregar en y voy a hacer la consulta, en este caso, ¿se puede referir, por ejemplo, al gimnasio del Liceo Comercial B22 que tiene una carencia de extractor de aire que nosotros continuamente comentamos? Puede ser, pero no sé si está incorporado al dentro del proyecto. En el proyecto. En este caso no está incorporado. Y las prioridades las fijaron los mismos directores aquí, de establecimiento. Y después aquí. Claro. Es parte de las cosas que va a haber que hacer, seguramente presentarlos como proyecto, porque ese gimnasio que está mencionando usted no solamente es para los chiquillos del colegio,
cumple funciones mayores. Entonces va a haber que presentarlo como un proyecto distinto desde el municipio para... Yo creo que va a tener que sufrir serias modificaciones, techo, en fin, hasta, diría yo, en el ingreso. Porque en las condiciones que está, los golpes, el balón, la seguridad, que alguien pase de largo, se pegue en la cara, en fin, hay una serie de cosas que hay que modificar, pero que son otro proyecto que no tiene que ver con esto. ¿Ya? Señora. Solo una pequeña consulta ya que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando estuve en la inauguración del jardín, la sala cuna de Leonardo Mascallano, ayer pasé a la sala de Aloncura y conversaba con la directora. Entonces, hay una sala que no ha podido funcionar porque le falta la instalación eléctrica. Entonces, chuta, yo dije, voy a consultar de dónde sale el fondo, cómo lo postulamos, cómo hacemos para ayudar, porque ahí parece que tiene el tema de... A veces de los talleres que van a hacer de peluquería. Entonces no ahí están porque no tienen la instalación eléctrica. Eso. ¿Se puede hacer algo? ¿Incorporar? ¿Cómo lo vemos? Porque no lo postuló como proyecto. Yo le dije, pero usted postuló, directora, como proyecto, algo. Yo voy a hacer la consulta, ¿cómo pudiéramos ayudar? Porque el colegio es real, gente muy vulnerable ahí, con niños discapacitados. ¿Qué le interesaría? Sí, una vez era un chucho. Eso se puede ver. Digamos, se puede realizar un proyecto, pero también podemos adelantar con la subvención de mantenimiento. Entonces, ahí hay que hacer las evaluaciones y empezar a evaluarlo. Sí, que la directora, ¿sí? Más que pedirle usted, es la señora directora que está ahí, que haga la petición como corresponde. Claro. Porque, no, pero yo le digo a usted. No se está bien, no se está bien, alcalde, pero que como yo conversé con ella, entonces yo dije, yo voy a hacer las consultas porque ella me dijo. Yo no postulé, pero podemos hacer la consulta, como no es grande inversión, entonces igual de buena voluntad uno va a hacer las consultas, cómo poder apoyar, porque es un colegio que tiene hartas carencias, con niños que necesitan bastante... Igual lo hemos mejorado con con las ventanas de aluminio, sí, no, los pasillos, sí, una serie de... el comedor y todo eso. Sí, eso... ¿Está faltando esa parte? Sí, ¿podría, a través, como dice el alcalde... ¿Cómo lo ayudamos, por favor? También es una cosa que está... Claro. Son gases tóxicos. Sí, eso. ¿Sí? Bien. Ok. En votación. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria del Departamento de Administración de Educación de Talcahuano por una estimación de mayores ingresos por un fondo de apoyo a la gestión del año 2014 por el valor de 374.489.000 pesos. No están aquí. ¿Quién está votando? A ver, ¿quién está? Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría, por unanimidad presente en sala. Latinoamericana. Que queda solo en Talcahuana. En otro lado no se da. No se da, pero va a durar poco. Todo lo que empieza termina. Cuando es mal habido, sobre todo. Lo mal habido, sobre todo. Ya. Oficio. Ahora sí que vamos a ver el oficio 362. Antecedente, modificación presupuestaria en materia de reunión de Consejo Municipal, Talcahuano, 12 de marzo del 2014. De alcalde Talcahuano, señor del Consejo Municipal. Visto lo solicitado por el secretario comunal de Planificación subrogante, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por traspaso de fondos por un monto de 160.000 pesos para suplementar la partida adquisición de activos no financieros, máquinas y equipos, otro con el fin de financiar gastos del programa regulación de presencia de perros en la vía pública y tenencia responsable de la población canina. Los fondos provienen de la disponibilidad de recursos de la partida de bienes, servicios y consumo y otros materiales de uso y consumo del presupuesto de egresos vigente asignado inicialmente al mismo programa. Atentamente, el alcalde. Después está el oficio número 260, antecedente oficio número 80, de fecha 7 de marzo del 2014 de la Dirección de Medio Ambiente. Materia solicita a usted modificación presupuestaria que indica Talcahuano 10 de marzo del 2014 de Secretario Comunal de Planificación subrogante al señor alcalde. Uno por traspaso, partida de egreso que disminuye, subtítulo 22, bienes y servicio de consumo, ítem 004, materiales de uso y consumo, 160.000 pesos. Partida de egresos que aumenta, subtítulo 29, adquisición de activos no financieros, ítem 05, máquinas y equipos, 160.000 pesos.
se propone modificación presupuestaria por traspaso de fondos para suplementar la partida indicada otras con el fin de financiar gastos del programa de regulación de presencia de perros en la vía pública y tenencia responsable de la población canina, Comuna Talcahuano, año 2014, según lo solicitado en el oficio citado en el antecedente. Los fondos provienen por disponibilidad de recursos en las partidas otros materiales de uso o consumo del presupuesto de egresos vigente asignado inicialmente al mismo programa. Firma la señora Rosa Concha Aguilera, ingeniero civil, Secretaría de Planificación, subrogante. Oficio al Medio Ambiente, número 80, materia solicita modificación presupuestaria, programa de presencia perros en la vía pública, Talcahuano, 7 de marzo del 2014. Del director de Medio Ambiente subrogante, al señor Rubén Sandoval, secretario comunal de Planificación. Mediante decreto alcaldicio número 154 de fecha 15 de enero del 2014 se aprobó programa de actividades y de gastos del programa regulación de la presencia de perros en la vía pública y tenencia responsable de la población canina, Comuna de Talcahuano, año 2014, por la suma de 11.465.000 pesos. Con motivo de fortalecer el desarrollo del programa, se solicita a usted tenga bien solicitar el traspaso de 160 mil pesos desde la cuenta 2204-999, otros a la cuenta 290-599-9. Otros. Saludo atentamente a usted, don Guillermo Rivera Contreras, ingeniero civil químico, director de Medio Ambiente Sur. Oficio 260. Oficio número 80 del 07 de marzo del 2014 de la Dirección de Medio Ambiente. Materia solicita a usted modificación presupuestaria que se indica de Secretario Comunal de Planificación subrogante alcalde. Uno, por traspaso, partida de ingresos que aumenta, disminuye. Subtítulo 22, bienes, servicio, consumo. Ítem 04, materiales de uso, consumo, 160 mil pesos. Partida de ingresos que aumenta, repetida. Ya. Y la otra, también. Ok. Te ofrece la palabra, don Hernán Pino Seguel. Tema muy, muy discutido últimamente, pero tengo una duda en el tema, en lo que tiene que ver en el traspaso. Yo creo que es bueno verlo. 160 mil pesos que se traspasan a máquinas y equipos. ¿Eso significa que se va a adquirir? Sí, es una hielera para guardar las vacunas. Ya. Lo que pasa es que como vamos a salir a terreno, porque son campañas, nosotros dijimos que no íbamos a instalar clínicas. La perspectiva y la idea es que el próximo año, que lo que vimos con el concejal Eric Vergara en Medellín, es tener una clínica móvil, que andemos por el barrio. Pero igual tenemos que tener un recipiente para que conserve la temperatura apropiada de los medicamentos y los insumos que tienen que inyectársele principalmente a las mascotas. Porque pueden sufrir alguna disminución en su potencial producto de las temperaturas o pueden provocar un daño mayor del cual después tenemos que arrepentir. Se necesita esto. Es una hielera. Así es. Por supuesto. Dada la explicación, si no hay más intervenciones, en votación. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por traspaso de fondo por un monto de 160 mil pesos para suplementar la partida de adquisición de activos no financieros, máquina de equipo, otros con el fin de financiar el gasto programa de regulación de la presencia de perros en la vía pública y tenencia responsable de la población canina. ¿Alguien que vote por don Francisco? Alguien que vote por don Francisco. Que se apiade de don Francisco, por favor. Aprobado por unanimidad presente en sala. Ama los perritos, Francisco. Pido clemencia por Francisco. Pido clemencia por Francisco. Ya. 363. Oficio número 363. Antecedente, modificación presupuestaria. Candidato alcalde por Gualpén. Materia, reunión, consejo municipal. Talcahuano, 12 de marzo del 2014. De alcalde de Talcahuano, señor del Consejo Municipal. Visto lo solicitado por el secretario comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria para mayores ingresos efectivos por un monto de 10.040.000 pesos
para suplementar la partida de bienes y servicios de consumo, alimentos y bebidas para personas y arriendos de edificios, con el fin de financiar gastos del programa Encuentro de Ciudades Puertos de la Comuna de Talcahuano, organizado por el municipio, en la que participarán las principales ciudades puertos del país, con el objetivo de aunar criterios y generar una propuesta de políticas de desarrollo integral y sustentable en materia portuaria. Los mayores ingresos efectivos provienen de la subdire correspondiente a parte de la remesa de fondos de libre disposición como compensación por predios exentos del pago de impuestos territorial de la comuna. Atentamente, el alcalde. Respuesta el oficio 261. Antecedente no hay. Materia solicita a usted modificación presupuestaria que se indica. 11 de marzo del 2014. El secretario comunal de planificación, señor alcalde. Uno, por mayores ingresos efectivos, partida de ingresos que aumenta. Subtítulo 05, transferencias corrientes. Ítem 03, de otras entidades públicas. Asignación 002, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 10.040.000 pesos. Partida de egresos que aumenta. Subtítulo 22, bienes, servicios y consumo. Ítem 01, alimentos y bebidas, 9.200.000. Ítem 09, arriendos, 840.000 pesos. Subtotal, 10.040.000 pesos. Total, 10.040.000 pesos. Se propone modificación presupuestaria por mayores ingresos efectivos para suplementar las partidas de alimentos, bebidas para personas y arriendos de edificios con el fin de financiar gastos del programa Encuentro Ciudades Puertos de la Comuna de Talcahuano, organizado por el municipio, en la que participarán las principales ciudades puertos del país con objetivo de aunar criterios y generar una propuesta de política de desarrollo integral sustentable en materia portuaria. Los mayores ingresos efectivos provienen de la subdire correspondiente a parte de la remesa de fondos libre disposición como compensación por predios exentos del pago de impuesto territorial en la comuna, según consta en orden de ingreso municipio folio número 820190 de fecha 30 de enero del 2014, que se adjunta. Saludo atentamente a usted, don Rubén Sandoval Ganga, secretario comunal de planificación. Después está copia de exactamente, es la misma, y de ahí se saca, de la misma factura. Del mismo cheque. Exactamente. Te ofrece la palabra. Sí, señor. Después en el Ampiro. No, bueno, esta iniciativa, tuvimos la oportunidad, ¿no es cierto?, de estar en Valparaíso, y creo que es una iniciativa muy importante para Talcahuano, la región, ¿no es cierto?, y lo que significa el descentralizar, ¿no es cierto?, los recursos que Talcahuano le entrega al país y todas las ciudades puertos que están integrando, ¿no es cierto?, esta asociatividad. Así que creo que es algo muy importante y a la vez, alcalde, pedirle que nos entreguen el programa con anticipación para poder estar ahí, ¿no es cierto?, y poder compartir y aunar criterios, ¿no es cierto?, con los distintos municipios y los distintos concejales y autoridades y parlamentarios, no sé, que vengan a este encuentro que creo que podemos marcar un hito, ¿no es cierto?, en la historia de Chile, en las ciudades puertos y lo que conlleva a todo el desarrollo sustentable lo que queremos de Talcahuano. Así que me alegro mucho, alcalde, y que esto salga en Talcahuano, creo que es espectacular. Así que lo felicito y cuente con todo el apoyo, creo, de aquí, de todo su cuerpo de concejales, que vamos a estar ahí con usted para que esto se desarrolle de la mejor forma posible y que todos salgan contentos acá de nuestra ciudad. Muy bien. Se agradece. Esto sería el 3 y 4 de abril, para que aparten las agendas, hay que estar todo el día disponible. No está claro si el 3 comienza en la mañana o comienza el mediodía. ¿A qué hora? Desde las 15 horas, partiendo el día jueves 3 y finalizando el día lunes 6. Venga para acá. Siéntese aquí al lado. Toma, hable por aquí. Él es Felipe Hernández, que está encargado de la organización del evento. Señor concejal, buenas tardes. La actividad se va a realizar el día jueves 3 y miércoles 4 de abril. El horario se le va a entregar junto con el programa, como dice el señor concejal, lo más rápido posible. La próxima semana estaría en manos de ustedes. Lo que sí les comento es que esta actividad comenzaría a las 15 horas y terminaría el día ese mismo día, el jueves 3, a las 22. Y el día viernes... Y el día viernes 4 comienza a las 9 de la mañana y termina a las 13 horas. Ese encuentro en la actividad. Con el almuerzo. Y la, con un cóctel. 15 horas. Claro. 15 por
Hasta el momento hay participantes más de 12, 12 municipios del país. Municipios del país, desde Arica hasta Coyhaique. Hasta Punta Arenas. Sí. Gracias. Bueno, don Hernán Pino. Un enorme desafío este encuentro. Invitados de, en este caso, de otros países aquí del Pacífico. También una consulta si en este caso hay invitados. Y lo segundo tiene que ver con lo que se ha estado implementando en el año 2000 al 2006 en la Estrategia de Desarrollo Regional. Había una propuesta de un sistema portuario integrado. Bueno, pues nunca más he escuchado hablar, y en eso estratégicamente era Tomé, Penco y Talcahuano. ¿Qué información, que eso está en la Estrategia de Desarrollo Regional, elementos de ese tipo de información? Porque yo creo de que al final de esto es importante volver a lo que significa la Estrategia de Desarrollo Regional, incorporar este tema en forma muy potente, y qué mejor en este caso con algunos que ya tienen experiencia, con comunas que fuera de eso también son, me imagino que está Iquique también, no sé si está, porque eso significa una zona franca, si está Punta Arena, que no tengo yo lo en este caso. Entonces, me interesa saber quiénes en este caso son los actores, porque eso significa bastante información, sobre todo si son de zonas francas. A ver, confirmado hasta el momento la participación de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Puerto Montt, Puerto Aysén, Punta Arenas, Penco y Coronel. Están eso. Además, lo que pasa es que a mí, como esto lo informamos, parece en algún consejo de vuelta de lo que habíamos hecho los que participaron allá, hay una estrategia respecto de dar... fundar esta asociación nacional, además se requiere alguna premura respecto de tratamientos de leyes que son muy importantes para no solamente para las que están acá, pero sobre todo donde están los enclaves portuarios que son del Estado y que están concesionados, que es una cosa muy distinta de los puertos privados, como el caso de Penco, como Lirquén o Coronel, que digo Penco porque está puesto ahí el muelle antiguo de la COSAF y está el otro de Lirquén allá, el Lirquén o el de Coronel, que son de carácter privado. San Vicente lo administra el privado, pero es del Estado, lo mismo que Talcahuano, que ahora lo administra Agunza. Entonces son situaciones distintas porque el Estado, en los puertos que tienen propiedad pública, se quedan con una cantidad gigantesca de recursos y las ciudades no tienen retorno por el uso de la ciudad respecto de la cadena logística. Entonces ese es uno de los temas a discutir. El segundo es, obviamente, un plan estratégico que hay que armar respecto a la modificación de la Ley General de Puertos, que en los respectivos puertos estatales, los municipios, como el nuestro, tengan presencia como tal en el directorio para la discusión y toma de decisiones respecto de cómo se expande la ciudad, cómo se expande el puerto y cómo son congruentes ambos y no haya una disociación y, por lo tanto, tengamos los problemas que hoy día ocurren. El acceso y la salida de los puertos, no solamente vial, sino ferrovial, la relación entre la carga aérea y la carga marítima, el tipo de, por lo tanto, de transporte que se usa, será multimodal, seguramente, pero eso es. La región necesita que ese día se acuerde, porque está invitado el intendente también, se acuerde que tenga un paso fronterizo, y tenemos que acordarlo ahí, porque no hay que olvidar que la región no está considerada dentro de los pasos internacionales, hoy, porque hubo en otro tiempo una decisión distinta y el paso de la octava región es el de Pino Achao, sí, sí. No es este, no es el de Pichacén, que nosotros andamos tratando de volcar la situación en beneficio no solo de Talcahuano, sino que de los que están desde la cordillera al mar. Claramente nos beneficiamos con la ruta internacional que queremos que se efectúe. De paso, informarles que los días 11, 12, 13 parece, está la próxima semana y va a llegar a la sala la invitación de ciudades hermanas en el caso de Bahía Blanca. Hay un encuentro allá.
en esa fecha, también para que vayan separando las agendas y no tengan compromisos locales, y porque va a haber que estar en estas cosas. Esto es lo que va a provocar una gran sinergia que podría volcar, reitero, hacia la región esta idea de tener un paso internacional y una ruta logística que beneficia a Talcahuano. Sí, claro, va a beneficiar a otros puertos, yo no puedo ser tan explícito en otras partes, pero obviamente uno plantea esto porque claramente quiere que Talcahuano se beneficie, pero indudablemente Coronel y Penco y Lirquén también lo van a hacer, así como Antuco, en fin, todo. ¿Ya? Esto se acordó. Y la idea, obviamente, que ahí hay que colocar el otro tema de lo que podamos hacer, sobre todo en ciudades como la nuestra, de la instalación de una cadena de valor distinta, o sea, cómo tenemos zonas francas industriales, es decir, la exportación con valor agregado, con valor agregado. Y digo, reitero, zonas francas industriales, no zonas francas comerciales, porque ahí tenemos un problema, porque nuestro comercio, que es re chico, y que valga, y quiero que Nasta aparezca, re chico, porque no es chico, es re chico. Y, no, y es re chico en materia de venta, en materia de desarrollo económico, financiero, cliente, en fin, todo, el que tenemos acá. Entonces, si tenemos una zona franca comercial, lo vamos a liquidar, claramente. Bien, entonces, por eso es que estoy hablando de esto otro. Entonces, perfectamente acá, si está la idea de una plataforma logística, esta podría ser un centro en donde se generen pequeñas y medianas empresas, tipo la Maquila Mexicana, para ser más claro, y que aquí perfectamente, si, no sé, pues los argentinos quieren sacar por acá, para dar un ejemplo bien básico, manzanas. Nosotros las podemos tener una industria de esto de congelado, ¿ya? Para mantener, eso se cobra y es caro, pero también podemos transformar la manzana en dulce, en mermeladas, en fin, en jugo, y eso tiene un valor distinto, y eso se ejecuta acá. Sidra también, dice Guillermo, que es muy apetecida, no solo en Chile, también en otras partes. Sí, alguien sabe algo. Y, por lo tanto, el beneficio es absoluto, diría yo, para nuestra ciudad. Entonces, esos son los planteamientos para que en serio, entonces, las ciudades puertas, otros puertos podrán tener también una propuesta de esto. Ojalá todos se inclinaran, porque a las espaldas de los bordes costeros estuviera esta idea de evaluar en cuáles se pueden instalar estos centros productivos, ojalá con innovación tecnológica, que también ayuda muchísimo a la competitividad, a la rentabilidad, que los negocios, si no son rentables, nadie se va a instalar, y por lo tanto nos dejarían en un estadio de desarrollo distinto para todas nuestras comunidades. Creo que ahí es redondeado como todo el paquete. ¿Ya? Y para eso se requiere un local, se requiere un espacio, se requiere una pantalla. Hemos hablado con algunas empresas que por lo menos estarían dispuestos a poner algunas cosas, llámese el IST que está con nosotros, que no se ponga un stand, regale los pendrive con todas las intervenciones, ese es un costo que se disminuye. Hay una empresa, esta otra de informática, que se pondría en la pantalla, la transmisión con inmediato. En fin, se está buscando eso también para disminuir, porque ustedes se darán cuenta que 10 millones de pesos parece harto, pero hay que pagar, te digo, un montón de cosas que hay que tener movilización, porque estamos con un problema de local, que esto va a ser allá las discusiones en Los Castaños. Entonces hay que trasladar a la gente para que no se nos escape. Y a lo mejor es bueno que sea allá, porque si la hacemos, la idea era hacerla ahí en el hotel. El Hotel Sonesta me estoy refiriendo. Es muy tentador el espacio ese. Sí, uno no sabe cuando está fuera de la casa las intenciones. Entonces, eso les puedo informar hoy día. Pero estamos a tiempo, y una vez que ya esté todo dado, se les va a informar, y obviamente la participación del Consejo en pleno es clave en esto. Aquí no es solo el alcalde, sino que el Consejo en pleno. Ahora, el que no puede, no quiere, ya es otra cosa. ¿Ya? Sí, el único detalle falta solamente complementar: la próxima semana se entregará el programa con las exposiciones de los distintos actores que van a participar. No vienen internacionales por ahora, porque es el nacimiento de esto, y una vez que ya esté
seguramente vamos a invitar a posterior, a propósito del tema que plantea el concejal Pino, la CEPAL tiene muchas investigaciones y ha asesorado a muchos países, sobre todo los de el Cono Sur de América o de Panamá hacia acá, respecto del desarrollo portuario. Está también una agencia internacional, la IBPIC, que es una asociación de ingenieros portuarios internacional, que también están buscando la fórmula para que esta agrupación sea parte de eso y nos permita, por lo tanto, tener un soporte técnico apropiado para los debates que se generan esencialmente en los parlamentos, en donde hay que ir con argumentos a convencer. ¿Ya? Eso es. Si no hay más intervenciones, en votación. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por mayor ingreso efectivo por un monto de 10.040.000 pesos para suplementar la partida bienes y servicios de consumo, alimentos y bebidas para personas arriendo de edificio con el fin de financiar gastos del programa Encuentro Ciudades Puerto en la comuna de Talcahuano. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Muchas gracias. Punto 3 de la tabla. Adjudicación de propuesta pública número 03. Diagonal 2014, servicio de registro audiovisual y producción de noticiero al señor Ricardo Pino Hinostroza por un monto total de 34.608.000 pesos, IVA incluido, en un plazo de 12 meses. Eso está. No, el punto 2 falta. Ah, me salté. Punto 2. Proyecto normalización, instalación eléctrica y mejoramiento técnico, dependencia social e identificación de tabiques, divisorio, oficina OPD por un monto de 13.641.000 pesos. Después está el oficio 234, antecedente, oficio número 01-7943, de fecha 17 de abril del 2008 de la Contraloría General de la República. Materia, solicita someter a consideración del Consejo Municipal aprobación del proyecto, Talcahuano, 6 de marzo del 2014, del Secretario Comunal de Planificación, señor alcalde. Teniendo presente las instrucciones contenidas en el oficio citado en antecedentes, solicito a usted someter a consideración del Consejo Municipal la aprobación del proyecto normalización e instalación eléctrica y mejoramiento térmico, dependencia social e instalación tabique divisorio oficina OPD por un monto de 13.641.000 pesos a financiar con fondos disponibles en el subtítulo 31, iniciativas de inversión, ítem 02, proyectos, asignación 04, obras civiles o asignación 002, obras de desarrollo, código INI 08110-120-3280 del presupuesto de egresos vigente. Saludo atentamente a usted, don Rubén Sandoval Gangas, secretario comunal de planificación. Está la jefa de esta unidad, si es que... Venga para acá para que quede grabado. Tiene nuestro asiento de libre disposición. Buenas tardes. La señora Jimena Pantoja. Bueno, tiene que ver con una necesidad de la infraestructura del OPD, que no sé si conocen la casa, está ubicada donde funcionaban los juzgados de policía local, en la primera casa. Y había un galpón grande donde se atendía público y la OPD, por necesidad del servicio, requiere de privacidad a través de box de atención. Y eso no lo hemos logrado aún por la naturaleza de los casos que se atienden. Se entrevistan a niños, a adultos, a familia. Entonces eso requiere de una instalación más con los 948, de privacidad que en este minuto no lo tenemos. Entonces, por eso estamos pidiendo a CEPLAN que pueda destinar estos recursos. Esta es una oficina histórica en la ciudad de Talcahuano, un proyecto también que nos caracteriza como municipio, que tiene años y creo que a la comunidad le ha reportado gratitud, respaldo, mucho afecto, sobre todo por los problemas que allí se ven y que tienen un origen lamentable en la violencia, en el maltrato y en la falta de respeto a los derechos de las personas, sobre todo de los niños. Creo que todos la conocemos, pero bueno, hay que hacer inversiones para mejorar los estándares de BEPA. ¿Don Hernán, para preguntar? No, estamos de acuerdo. Está bien. Si no hay preguntas, en votación. Muchas gracias. En votación, señores concejales, proyecto normalización, instalación eléctrica y mejoramiento térmico, dependencia social e instalación de tabique divisorio, oficina OPD. Por un monto de 13.641.000 pesos, a financiar con fondos disponibles en el subtítulo 31. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Muchas gracias.
Punto tercero de la tabla. Ahora sí. Adjudicación de la propuesta pública número 03, diagonal 2014, servicios de registro audiovisual y producción de noticiero al señor Ricardo Pino Lostroza por un monto total de 34.608.000 pesos y va incluido en un plazo de 12 meses. Acta del Comité de Finanzas. Reunión de fecha 04 de marzo del 2014. Asisten los señorita, en este caso Andrea Ortiz Ibacasi, profesional de Administración Municipal. José Alberto Muer Contreras, director de la Dirección de Asesoría Jurídica. Dina Gabriela Olivares, directora de la Dirección de Control. Oriana Raimán Huistúa, profesional de la Secretaría Comunal de Planificación. Rosa Medina González, directora de la Dirección de Administración y Finanzas. Carolina Poblete Rivera, secretaria municipal subrogante y ministro de FE. Materia oficio número 205 del 28-02 del 2014 de la directora de la Dirección de Administración y Finanzas. Providencia número 1544 de 030314. De la Secretaría Municipal, propuesta pública número 03, diagonal 2014, servicios de registro audiovisual y producción del noticiero. Acuerdo número 41, votación por unanimidad de los señores miembros del comité. ¿Se acuerda? Se propone al señor alcalde aprobar la adjudicación de la propuesta pública número 03, diagonal 2014, servicios de registro audiovisual y producción de noticiero al señor Ricardo Pino Nostroza, RUL número 6.573.420-6 por un monto total de 34.608.000 pesos IVA incluido y en un plazo de 12 meses. Saluda Carolina Poblete Rivera, Secretaría Municipal subrogante, ministro de FE. Después está el oficio 205, en donde la Dirección de Administración y Finanzas hace la propuesta pública, el decreto alcaldicio que aprueba las bases administrativas y que se solicita adición de decreto alcaldicio para adjudique lo indicado. Esta es la explicación por los montos antes también leído, el plazo, después está el informe T jurídico, el número 89, de parte de don José Alberto Muer, informe técnico de la licitación, número 2359-6-LE14, en este caso de el administrador don José en ese minuto, en donde habla que por intermedio del presente me permito informar a usted. Apuntar a usted, informe técnico, propuesta pública, número 03-2014, registro, servicio audiovisual, producción noticiero, ID 2359-6-LE14, en el mercado público, se adjunta documentación descrita, oficio 197, de fecha 26 de febrero del 2014, del Departamento Administrativo. Sin otro particular, atentamente, don José Alberto Muñoz Contreras. Luego está el informe técnico, en que... dice, sí, referencia, propuesta pública, número 03-2014, servicio de registro audiovisual, producción de noticiero y de mercado público, 2359-6-LE14, de los antecedentes preliminares, el decreto alcaldicio 376, de fecha 03 del 2 del 2014, indica, apruébese las bases administrativas de propuesta pública, número 03 del 2014, servicio de registro audiovisual y producción noticiero. Se designa una comisión técnica propuesta por los siguientes funcionarios: don Néstor Silva Gormaz, administrador; José Alberto Muer, director de asesoría jurídica; Enrique Monsalve Pardo, jefe de comunicaciones, o quien lo subrogue; don Juan Pablo Mendoza, periodista, prensa, alcaldía, o quien lo subrogue. La administración municipal será la unidad municipal que debe realizar el informe técnico de evaluación de oferta basada en el análisis técnico de la propuesta que se someterá a consideración del señor alcalde y posterior del consejo. 2. La apertura de la propuesta efectuada el 14 de febrero del 2014 a las 10:30 en la sala de lucha municipalidad de Talcahuano. Para constancia, los funcionarios encargados del acto de apertura son don Mauricio Concha Torres, director subrogante de Administración y Finanzas; doña Andrea Ortiz Ibacache, profesional de Administración Municipal; don Juan Pablo Mendoza García, periodista de prensa alcaldía; y doña Carolina Pobletes Rivera, secretaria municipal subrogante. Después está el detalle de la apertura, donde está el proveedor único, en este caso don Ricardo Pino Nostroza. Nombre de la oferta, servicio de registro audiovisual, producción, aceptada la oferta, de la revisión de los antecedentes, puesta la tabulación de cuántos son los puntajes que él obtiene y la evaluación económica además. Y está, por lo tanto, el acta que la firma don José Alberto Muñoz, don Juan Pablo Mendoza y doña María Fernanda Parra, jefe subrogante de comunicación. Y propone adjudicar la propuesta a don Ricardo Pino y Nostroza. Después está nuevamente un acta en que la firman los que revisaron esto y está la proposición que ya he hecho. Se ofrece la palabra.
Yo ofrezco la palabra. Don Jaime Peñalillo y después don Ricardo. Don, Ricardo Pino. Hernán Pino Seguera. Hernán Pino Seguera. Señor alcalde, una consulta referente a la propuesta. ¿Los fondos de este programa van a salir de la misma orden de ingreso de acá, de que tenemos los fondos por concepto de la ley de contribuciones de sitios feriazos? ¿O no? Está en el presupuesto municipal. ¿Va a salir del, Está, usted aprobó el 15 de diciembre un ítem que dice comunicaciones. Ahí está. No me acuerdo qué número es, pero ahí está aprobado. Don Hernán Pino Seguía. Bueno, yo conozco al profesional, la mayoría lo conocemos, sabemos de que tiene la capacidad técnica. No tengo nada que ver con el apellido, el alcance de apellido. Pero tengo una duda en el punto 3. Yo voy a probar porque creo que ha hecho muy buen trabajo y debe continuar. El, dice el número 3, dice, de la revisión de los antecedentes de la propuesta, dice, revisado los antecedentes entregados por el oferente, se observa que no adjunta documentos solicitados en el punto 12.11, letra J, de la paz administrativa especial, solicitándolo a través del portal. O sea, se lo, después se lo solicitan a través del portal. Eso no, creo que me aclaran eso. Me, estoy ok. Ahí está. Venga para acá. ¿Qué grabado? Bueno, buenas tardes. En relación a responder la pregunta efectuada por el concejal, él es Juan Pablo Mendoza García, periodista. La verdad, las cosas que el sistema de licitación permite un plazo estimativo de 48 horas para incorporar los antecedentes que en su momento pueden haber faltado. Esto se entregó y el documento hacía referencia al patrimonio que él debía en el fondo acreditar para poder postular a la licitación. Y se presentó dentro del plazo establecido. Muy bien. Ya, votación. Gracias, Juan Pablo. En votación, señores concejales, propuesta pública número 3 del 2014, servicio de registro audiovisual y producción de noticiero, al señor Ricardo Pino Hinostroza, RUT 6.573.420-6, por un monto total de 34.608.000 pesos, IVA incluido, en un plazo de 12 meses. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Pero no checa y te lo recibo. Bueno, lo hacemos. No, pero te lo recibo por escrito. Ok, punto cuarto de la tabla. Traspaso de fondos municipales a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, para dar continuidad al funcionamiento de los jardines infantiles laborales Arcoíris de Amor del sector Villa Badarán por un monto de 1.500.000 pesos. Y los sanzanitos del sector Los Cobuigües por un monto de 1.500.000 pesos. Se llama así porque lo hicieron los cabros de la Universidad Santa María. Los mechones se llaman sanzanito ahí. Por eso le pusieron. No por esa cosa. Ya. Oficio de IDECO número 390. Antecedente. Acuerdo de responsabilidad entre DAEM y IDECO. Decreto alcaldicio número 348 del 30 del 01 del 2014. Materia solicita incluir en la tabla del Consejo aporte municipal a la JUNJI para continuidad de jardines infantiles. Talcahuano, 5 de marzo del 2014. Directora de Desarrollo Comunitario, señor alcalde. Por intermedio del presente y en razón a acuerdo de responsabilidad entre Dirección de Administración de Educación Municipal y esta dirección, solicito a usted integrar en tabla el próximo Consejo Municipal el traspaso de los fondos municipales a la JUNJI para dar continuidad al funcionamiento de los jardines infantiles laborales Arcoíris de Amor del sector Villa Badarán y los Sanzanitos del sector Los Cobigües, para los cuales se requiere de los siguientes montos según siguiente detalle. 1. Jardín infantil laboral Arcoíris de Amor, 60 niños y niñas,
Monto a transferir 1.500.000 pesos para ser utilizado en funcionamiento, pago de consumos básicos mensuales, luz eléctrica, agua potable, reparación y mantención del inmueble, implementación y equipamiento tecnológico y o audiovisual. 2. Jardín Infantil Familiar Los Sanzanitos, 28 niños y niñas. Monto a transferir 1.500.000 pesos para ser utilizado en pago de consumos básicos mensuales, luz eléctrica y agua potable, reparación y mantención del inmueble, implementación de equipamiento tecnológico y o audiovisual. Por lo anterior, agradeceré a usted integrar en la tabla del próximo Consejo el traspaso de aporte municipal a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNGI. Le saludo atentamente, con atención, la señora Esmirna Soto Figueroa, directora de Desarrollo Comunitario. Después está el oficio del 30 de enero del 2014, decreto alcaldicio 0348, que hacía mención anteriormente. Y luego está el acuerdo de traspaso de responsabilidad entre la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Dirección de Administración y de Educación Municipal, que es un convenio en donde se establece las responsabilidades que nosotros asumimos para con estos dos centros educativos preescolares. Esto hay que hacerlo. Se ofrece la palabra. Hay que votarlo por separado. Sí, se votan, son dos. Son dos traspasos y por tanto... Vamos a votar en primer término el traspaso por un monto de 1.500.000 pesos para el Jardín Infantil Laboral Arco Iris de Amor. Secretario. En votación, señores concejales, traspaso de fondos municipales a la JUNGI para dar continuidad al funcionamiento del Jardín Infantil Laboral Arco Iris de Amor del sector Villadarán por un monto de 1.500.000 pesos. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. 2. Jardín Infantil Familiar Los Sanzanitos, 28 niños, monto a transferir 1.500.000 pesos. En votación, secretario. En votación, señores concejales, traspaso de fondos municipales a la JUNGI para dar continuidad al funcionamiento del Jardín Infantil Familiar Los Sanzanitos del sector Los Copihue por un monto de 1.500.000 pesos. Señora Mireya. Yeya. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Último punto de la tabla, 5. Firma de convenio de proyecto seleccionado en el 23 llamado del programa pavimentación participativa. Oficio de IDECO número 416. Antecedente, programa de pavimentación participativa 23 llamado octubre del 2013 para ejecución 2014. ¿Se entiende? Materia, solicita firma de convenio de proyecto seleccionado 23 llamado del programa de pavimentación participativa, requerir aprobación del Consejo Municipal y dictación del decreto respectivo. Talcahuano, 6 de marzo del 2014, de Director de Desarrollo Comunitario, Alcalde de Talcahuano. Me permito solicitar a usted tenga bien firmar los convenios ad referéndum enviados por el director subrogante del Servio Región del Biobío, con la información correspondiente a los 4 proyectos de la comuna seleccionados en el 23 proceso de selección octubre del 2013 del programa de pavimentación participativa que fue visado por el director de asesoría jurídica y requerir la aprobación del Consejo Municipal y dictación del decreto alcaldicio respectivo. Se adjunta copia del certificado del proceso anterior que debe ser firmado por el secretario municipal con la información actualizada del proceso del 23avo llamado del programa de pavimentación participativa. Agradeceré que una vez obtenida la aprobación del Consejo Municipal y dictado el decreto alcaldicio, estos antecedentes sean enviados al Departamento de Organizaciones Comunitarias para preparar su despacho al Servio a la brevedad posible. Saludo con atención la señora Esmirna Soto Figueroa, directora de Desarrollo Comunitario. Después está el convenio al referéndum, que en lo sustantivo está, voy a leer las calles que son las que están aprobadas. Calle Argentina, entre Pedro Mon y Almirante La Torre, con una superficie de 563 metros cuadrados, con aceras incluidas dentro del mismo proyecto. Calle San Agustín, de 10 de julio a calle La Cancha, esto en el Cerro Vista Hermosa, también incluye aceras. Calle San Agustín y San Eugenio, entre 10 de julio y pasaje San Agustín y La Cancha, con aceras en diversos sectores del proyecto.
este prácticamente todo, el más grande. Por eso no, claro, no nos extrayemos, porque puede decir, hoy son pocos proyectos. Lo que pasa es que este prácticamente es toda una parte. Agreguemos a esto que ya llegó el convenio que nos habían aprobado, 470 millones para repavimentar todo el Cerro Alegre. Entonces, todas esas cosas se ven, no nos podemos traer toda la plata para Talcahuano. Si se suma, por lo tanto, esto. Más los 2030, entonces ya tenemos un poco mucho. Entonces los otros alcaldes se indignan un poco. Pero es la vida, ¿qué vamos a hacer? Otra vez. Después está el pasaje, la calle 1 y 10 de julio, San Eugenio, pasaje 1, la cancha, pasaje 1. Pasaje 1, la cancha y calle 1. Aceras en todos los diversos sectores de eso. O sea, prácticamente el cerro ese es bien poco lo que le va a quedar. Va a quedar un par de calles, porque hay alguna dificultad ahí, sobre todo con evacuaciones de agua y lluvia, que hay que corregir después. Pero es un avance, diría yo, notable, que era uno de los cerros que están más atrás. Va a haber que convencer a la gente de las canchas de desarrollar una estrategia distinta, no la que ellos tienen de pavimentar todo. ¿Cómo se llama la última calle de atrás? ¿Michimalonco? No. Guacolda. No la vamos a poder partir, porque ellos tienen, no es calle Guacolda en realidad, sino que es toda la población, porque ellos proponen Guacolda más todas las calles. Eso no es gratis, no va a ser. Algo tiene que haber. Un avance, ¿no es cierto?, para el sector, por el tema de que se levanta mucho polvo ahí en el Cerro San Agustín, ¿no es cierto?, las calles. Y dentro de las cuatro canchas que dijo el otro día que se habían postulado, está la de la Vega, ¿no es cierto? La de la Vega, señor. La de la Vega, la de la Vega. Hemos avanzado. La ciudad está limpia. ¿Han avanzado? Está. ¿La cancha de la Vega? Sí. Ahí porque ahí está iluminada la cancha, están las torres, pero falta. Acuérdense que la mejoramos también con recursos municipales, que ahora se puede jugar en toda la temporada, pero vamos a ir a la otra etapa ahora de... El viento y el polvo. Sí. Bueno. Yo creo que con eso queremos... Hemos avanzado mucho. Bueno, ahí está el... la verdad es que los aportes de los vecinos, el total, 1.475.000 pesos. ¿Ya? Entre todos. El resto es todo municipal. No, es que la parte de ellos no estaba por ninguna, no, si tú sacas la cuenta, no. Claro. Muy bien, me parece. Sí, claro. Sí. Bueno, es lo que tengo que informar, me imagino ustedes también leyeron el certificado. Se ofrece la palabra. Sí, hay que votar el acuerdo. Convenio. ¿No hay más? En votación. En votación, señores concejales, convenio ad referéndum de fecha el 5 de febrero de 2014 para el programa de pavimentación participativa, 23º proceso de selección año 2013, celebrado con el Servius, región del Biobío, de conformidad a lo señalado el artículo de la resolución exenta 1820 de Vivienda y Urbanismo, que fija el procedimiento para la aplicación práctica del programa de pavimentación participativa. El Gale Chile. ¿Han votado los señores concejales? Han votado los señores concejales y aprobado por unanimidad presente en sala. Muy amable, se agradece. Sí, hay que conversar con los que se quedan los concejales. Es fuera de... del horario de los vehículos. El secretario ha pedido conversar por el horario de los vehículos, pero levantamos la sesión porque creo que no es un punto de tabla. No es punto de tabla. Sí, esta es una reunión extraordinaria, que la tuvimos... concordada y acordada con todos. Quiero decir que a todos los concejales, de una u otra forma, hablé o mandé comunicado. Se produjo una situación lamentable, pero bueno, el próximo martes yo no voy a poder estar, pues tengo una intervención pequeña, no voy a estar, y ahí va a venir en tabla la regulación de las jornadas, de las reuniones ordinarias, en donde ahí se fija para seguramente el próximo martes. ¿Ya? Para que quede establecido esta situación. Ahora, es por todo sabido por qué decidimos no hacerla, por lo que cual más, cual menos, estuvo presente ayer en cambio de mando.
De todas maneras, si hay alguna urgencia respecto a los incidentes, se recibe por escrito, sin intervenciones, y se la entregamos al secretario municipal para que esto. Levanto la sesión y tiene la palabra don Guillermo Rivera. Sí, le pediría por favor que. Sí, ¿tiene algo usted que.? Sobre todo.